Esto para nosotros vale oro, sinceramente estamos muy contentos. Bueno, por el sacrificio, por toda la familia. Sacrificio, familia, el laburo que le metimos para que esta fecha se haga. Estamos hace, no sé cuánto, trabajando en que esta cancha esté perfecta para que todos los jugadores del país la disfruten y nos digan lo que nos han dicho todo el día, que está genial, que están chochos con esto. Y ahora más chocho que no solo le dimos una cancha, sino le dimos un campeón de la segunda fecha del torneo argentino. Julia, se prepararon más que bien, pero también arrasaron finalmente. Sí, sí, nos preparamos, nos costó la puesta a punto el primer partido, que fue el que perdimos, y bueno, después los últimos dos partidos los ganamos 3-0, así que felices de la vida. No, el clan no tiene techo. El clan no tiene techo. Este año viajamos, si podemos, de nuevo a la World Cup para jugar y mejorar todos los años para poder llegar a ese nivel, queremos ese nivel. Esperamos que San Luis el día de mañana pueda tener el nivel que tiene Estados Unidos en paintball. Eso es lo que queremos. No tenemos techo. Amamos lo que hacemos y queremos que la gente se sume. Mientras más gente tengamos, más felices vamos a ser todos. Así que por mí, los espero en la barranca cuando quieran. Es más que gratis, más que agradecido y más que lo que necesita San Luis es más campeones. Y el año que viene les prometo que vamos a sacar campeones los más chiquititos. Desde el Ministerio darles todo el apoyo porque consideramos que este tipo de eventos le hacen bien a lo que es el turismo de nuestra provincia. La idea es que todos estos tipos de eventos que puedan fortalecer y promocionar a nuestra provincia van a ser bienvenidos desde nuestro lugar para lograr darles el apoyo que se necesita para llevarlos adelante. Coronando la fiesta, tenemos el equipo que nos representa, campeón.